Hello, how are you today? Can you hear Hello, me? teacher. Fine, thank you. And thank Excellent, I'm you. fine. Thank you so much, Luis. How are you, Gemma? How's up? Are you sick? Yes. Yes, okay. Excellent. Okay, I hope you get well soon. Espero que te mejores pronto. Thank you. You're welcome. Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con esta clase. Vamos a retomar lo que nos quedó pendiente desde la última sesión que tuvimos. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta exacta como tal? No, teacher, ahora sí, recordar los temas que nos... Recordar. Muy bien, perfecto. ¿Se conectaron con el maestro Miguel en la última clase que tuvo? No, teacher, tampoco. Tampoco. No. Okay. Okay, muy bien. Hello, Mariana, how are you today? Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar con esta clase, pues que nos quedó pendiente desde hace un par de días, ¿ok? Bueno. El último tema que estuvimos viendo fue sobre los verbos. Si recuerdan que les comenté, ese era el último tema con el cual íbamos a concluir con esa parte de los verbos, pero pues era un tema un poquito extenso que no terminamos de ver en la última clase que tuvimos. Ok, si recuerdan, eran este tema de los phrasal verbs que son separables e inseparables. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Yes, teacher. Muy bien. Ok, excelente. Mariana, ¿vamos bien? Ok. Bueno, cualquier duda me comenta. Bueno, eso nos quedó la última parte. Vamos a recordar brevemente de qué trata esto. Como les comentaba, existen dos tipos de verbos, ¿ok? Que son los intransitive y los transitive. Ok, vamos a recordar brevemente de qué trata cada uno de estos para, pues, entrar en contexto con lo que nos hace falta. Bueno, este era el último que vimos donde mencionamos que los transitive verbs, los verbos transitivos, son aquellos verbos que siempre van a necesitar de un objeto. ¿Ok? Este objeto pues va a ser la cosa o la parte que recibe la acción del verbo. Y siempre va después del verbo principal. Por ejemplo, pues en esta oración que tenemos aquí, I bought a t-shirt, yo compré una camisa. En esta oración, pues el verbo es... El verbo comprar, buy, and a t-shirt es el objeto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que fue comprado. Entonces, si nos damos cuenta para encontrar cuál es el objeto en una oración utilizando un verbo transitivo, pues tenemos que hacernos una pregunta. En este caso, nos preguntamos, ¿qué compramos? Y pues con eso nos respondemos a nuestra propia pregunta. ¿Okay? Por ejemplo, en esta oración que vimos acá, en estos tres ejemplos que les puse, aquí siempre hay verbos que siempre van a necesitar de un objeto. Por ejemplo, no podemos ponerlos por sí solos porque pues no vamos a entender el contexto de la oración. Como en este caso que dice Luis build. Luis build, aquí tenemos el verbo build que es construir. Entonces, el verbo build es un verbo transitivo que necesita de un objeto. Yo no puedo decir Luis built porque pues no voy a entender qué fue lo que él construyó, ¿ok? En este caso yo tengo que decir Luis built a house. A house es el objeto directo, perdón, el objeto. Recuerden que para encontrar el objeto necesitamos que primero encontrar el verbo principal. ¿Cuál es el verbo en este caso? Build, ¿ok? Entonces nos preguntamos, what did Luis build? ¿Qué compró Luis? Y nos respondemos que compró, perdón, que construyó una casa. Lo mismo sucede con el verbo love y el verbo watch. Yo no puedo decir Gemma loves, tengo que ponerle un objeto. Por ejemplo, Gemma loves candies. O con el verbo watch, yo no puedo decir Mariana watched, porque pues yo no sé qué fue lo que miró. Tengo que poner en contexto qué fue lo que ella hizo. Mariana watched a movie. Ella vio una película. Ok, entonces de manera general con estos verbos siempre tenemos que ponerles un objeto. Ok, por ejemplo, este siguiente ejemplo, vamos a ponérselo un poquito más claro.
Okay, ¿cuál es el verbo en esta oración? Send. Sent, muy bien. Entonces, ¿qué dice la oración? José envió un correo. José envió un correo. Muy bien, perfecto. Entonces, como tal, para encontrar el objeto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Encontrar el verbo? Encontrar el verbo. Muy bien. Entonces, dijimos que el verbo es send. ¿Y el segundo paso cuál es? Encontrar el objeto. El objeto. Bueno, entonces nos hacemos la pregunta. ¿Qué envió José? ¿O what did José send? ¿Un Entonces, esto anime? nos... An email. Eso nos va a responder qué fue lo que José envió, ¿no? Entonces, este va a ser el objeto y pues nuestro verbo principal, ¿ok? Y pues el sujeto que ya saben. Entonces, de esta manera, pues vamos haciendo o construyendo nuestras oraciones con los verbos transitivos. Los verbos transitivos son estos que necesitan un solo objeto, ¿ok? Yo no puedo decir esto únicamente. José se... Porque pues no voy a saber qué fue lo que José envió. Puede que haya enviado un correo, puede que haya enviado un paquete, una carta, entre otras cosas, ¿no? Tengo que ser muy específico. ¿Okay? Otro ejemplo podría ser, ¿okay? ¿Esa oración es correcta? Alex cooked. ¿Es correcto o incorrecto? Es un verbo. Cooked es el verbo. Entonces es un verbo transitivo. Yo no puedo decir José cocinó. ¿Okay? ¿Por qué? Pues no sé qué fue lo que esta persona cocinó. Por ejemplo, Alex. Tengo que poner Alex cooked. Él cocinó algo de comida. ¿Ok? Entonces, cuando digo verbos transitivos me refiero a esto, que son estos verbos que pues siempre van a necesitar de un objeto. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Sí, muy bien. Luis, ¿todo bien? Ok, perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito sobre lo que eran los verbos transitivos, intransitivos, perdón. Recuerden que los verbos intransitivos son aquellos que pues no necesitan de un objeto para que se entienda la oración. Anteriormente les comentaba que los transitivos sí necesitan de un objeto para que tenga sentido y pueda ser entendido lo que nosotros vamos a decir. En cambio, con este tipo de verbos, pues no es necesario agregar un objeto. Sí lo podemos poner, pero si no lo ponemos, no pasa nada. ¿Ok? Por ejemplo, con estos verbos que tenemos aquí. He slept, she laughed, and they danced. Si yo digo, él durmió, ella se rió y ellos bailaron, ¿entienden? ¿Tiene sentido la oración? No. ¿No tiene? Ok. Cambia, ¿no? Bueno, sí, Vamos a sí ver. tiene sentido, pero la manera de describirlo, Ok, de la muy bien. acción, más que nada de la acción. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, aquí como tal, como les comento, este tipo de verbos intransitivos no necesitan de un objeto, a diferencia de los anteriores, ¿ok? Esto es lo que les comentaba. Estos verbos por sí solo ya tienen sentido, ya tienen significado. Si yo digo José durmió, pues significa que yo dormí por tantas horas, ¿no? Pero pues también le puedo agregar un objeto. Por ejemplo, he slept por 6 hours. Él durmió durante o por 6 horas. She laughed at her. Ella se rió de ella. And they danced salsa. ¿Ok? Pues bueno, aquí como tal, les estoy agregando un objeto a estos verbos, que son verbos que no deben de llevar objeto. Pero si les agregamos un objeto, no pasa nada. ¿Ok? Aún se sigue entendiendo lo que tratamos de decir. Si yo digo ellos bailaron, pues sé que ellos hicieron la acción de bailar, de moverse, de todo.
pero pues no sé qué tipo de música bailaron, por así decirlo, ¿no? A diferencia si yo dijera esto. Este ejemplo que les puse, José sent. Aquí si yo digo José envió, pues no sé qué fue lo que yo envié. ¿Ok? ¿Sí me voy explicando? Teacher. Sí. Yes. Muy bien, perfecto. Y pues bueno, aquí al ladito, como les puse esos ejemplos, también hay verbos que son ambos, que pueden ser tanto transitivos como intransitivos, que significa que si le ponemos el objeto, está bien, si no se lo ponemos, también está bien. Le vamos a entender de cualquier forma, como en estos ejemplos que le puse aquí. Gemma plays soccer. Mariana played yesterday. ¿Ok? Bueno, aquí estamos indicando que Gemma jugó fútbol, juega fútbol. Y Mariana jugó el día de ayer. ¿Ok? Bueno, en este caso, en el primero, ¿creen que es transitivo o intransitivo? Es un verbo transitivo. Tenemos el verbo. Transitivo. Muy bien, perfecto. Tenemos el verbo transitivo. ¿Okay? Porque pues estamos indicando qué fue lo que esta persona, Gemma, jugó, que jugó fútbol. Muy bien, pero si únicamente yo digo Mariana played yesterday, únicamente estoy diciendo que ella jugó, pero pues no sabemos qué fue lo que ¿Ya ella sería ahí jugó, ¿no? transitivo? Intransitivo. Muy bien. ¿Me explico? Yes, Vamos, va. transitivo sería el de abajo, ¿no? El de Mariana. Sí. A ver, intransitivo. Transitivo sería el Gemma. Gemma plays soccer. Recuerden que los transitivos necesitan de un objeto. Porque si yo digo Gemma plays, Gemma juega. Pero pues no sabemos qué está jugando. ¿Me explico? Okay, transitivo y el de abajo intransitivo, ¿no? Aquí okay, les pongo otro ejemplo para que vean. Exacto. Ahorita les pongo otro ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, con el verbo que tenemos, estoy pensando. Aquí está. Por ejemplo, con el verbo eats. ¿Qué significa eats? ¿Recuerdan? Comer. Pero. Comer. Muy bien, perfecto. Aquí les voy a poner este ejemplo con el verbo comer. Aquí. Por ejemplo, si fuera intransitivo, yo diría el perro come. The dog eats. ¿Ok? Pero cuando es transitivo, yo puedo decir the dog eats food. Porque pues ya sabemos qué es lo que está comiendo el perro, ¿no? Aquí cuando le agregamos el objeto a nuestro verbo, lo convertimos en transitivo. Pero cuando no tiene un objeto como tal, significa que es intransitivo. Aquí, por ejemplo, en esta oración únicamente tenemos el verbo, pero pues no tenemos un objeto. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo. Este, por ejemplo. Si utilizo el verbo clean, ¿qué significa clean? ¿Saben? Limpiar. Limpiar, muy bien. Entonces, clean también es un verbo que puede ser ambos, tanto transitivo como intransitivo. Cuando lo utilizamos de esta manera, Roger cleans often. Roger limpia con frecuencia o seguido. Pues únicamente estamos diciendo cuándo es el que él realiza la acción, mas no estamos indicando que limpia. A diferencia, si estuviéramos hablando del verbo transitivo, pues aquí sí estamos indicando o mencionando qué es lo que él está limpiando. El baño. Su baño. ¿Ok? Vamos a un ejemplo más. Con el verbo leer, reads, podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo decir cuando es intransitivo. El intransitivo no tiene objeto. He reads before bed. Él lee antes de irse a dormir o antes de irse a la cama. Pero pues aquí estoy diciendo que es transitivo porque estoy diciendo qué es lo que lee antes de dormir. En este caso, ¿qué lee antes de dormir?
Un libro. Un libro. Muy bien. Entonces, ¿me explico con esta parte? Yes. Yes. Muy bien, perfecto. Entonces, recuerden eso. Los intransitivos no tienen objeto, pero se entiende. Y los transitivos necesitan de un objeto para que tenga sentido la oración. Sin embargo, hay verbos que pueden utilizarse de ambas maneras y pues tiene sentido la oración. Muy bien. Any questions? No, teacher. All right. Ok, excelente. Perfecto. Muy bien, bueno, una vez sabiendo qué significa todo esto, pues podemos continuar con lo siguiente. Bueno, entonces, retomando esta parte de los phrasal verbs, recordemos que los phrasal verbs, pues son verbos que se componen de dos partes. Un verbo, el verbo principal, y de una partícula. La partícula puede ser una preposición o okay, hay phrasal verbs que pueden ser tanto transitivos como intransitivos. Entonces, esto significa que pueden separarse y hay otros que no pueden separarse. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando es un phrasal verb intransitivo, significa que no tiene sujeto, que no tiene objeto, perdón, y puede ser inseparable. ¿Qué significa inseparable? Que no se puede separar. Ok, por ejemplo, con estos phrasal verbs que tenemos aquí. What time do you get up? I'd like to go out. And energy prices will go up. Estos como tal no se pueden separar y siempre van a permanecer juntos dentro de una oración. Ok, aquí como tal no hay una regla que nos indique cuáles van con cuál. Pero pues sí podemos deducirlo aprendiéndonos estos phrasal verbs. Ok, por ejemplo, con este que dice get up. Yo puedo decir, Mariana gets up at 6 in the morning. Mariana se levanta a las 6 de la mañana. ¿Ok? Entonces, este verbo como tal, phrasal verb, siempre va junto como está aquí. Yo no puedo decir esto. Mariana gets at 6 in the morning. Ok, yo no lo puedo separar y ponerlo de esta manera. Ok. Yo no puedo primero poner el gets y por último poner el up. Ok. Sin embargo, hay otros que sí se pueden. Los que sí se pueden son los que son, perdón, los que son transitivos. ¿Qué significa? Que tienen o necesitan de un objeto. Y pues para esto yo puedo poner lo siguiente. Como en estos ejemplos que tenemos aquí, cuando estamos trabajando con un verbo más una partícula. Cuando me refiero a partícula, me refiero a una preposición o a un adverbio. ¿Ok? Para que quede un poquito claro. Y pues también tienen de un subobjeto. Ok. Si recordamos, los transitivos son los que tienen objeto. Por ejemplo, aquí en esta oración que dice, ¿quién me ayuda a leer estas dos oraciones, por favor? Put on your jacket, I took off my shoes. Ok, excelente. Nos dice, put on your jacket, tu chaqueta, I took off my shoes. Yo tomé mis zapatos. Ok, me quité los zapatos. I took off my shoes. Ok, perfecto. Muy bien, entonces aquí como tal nos indica que estos verbos son transitivos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el objeto en esta primera oración? Put on your jackets. Jacket. Jacket. Muy bien. Your jackets. ¿En la segunda? My shoes. My shoes. Perfecto. Y pues bueno, estamos siguiendo la regla de aquí. Verbo. Verbo. Partícula, que es el on. Y el objeto, que es your jacket, my shoes. Lo mismo con estas. Este siguiente ejemplo. Entonces, esto sí lo podemos separar. Podemos decir lo siguiente. Put your jackets on. ¿Ok? Y queda nuestra oración de esta manera. El objeto como tal queda en la parte de medio. Y pues primero el verbo, objeto y partícula.
Entonces, como tal, el significado no cambia. Aquí nos dice, ponte la chaqueta y aquí, ponte la chaqueta. ¿Cómo quedaría la segunda? La de I took off my shoes. ¿Cómo quedaría separada? I choose. My shoes took I off. my shoes. Okay, I took my off. Shoes off. Muy bien. Bueno, si nos damos cuenta, ¿cuál sería la estructura de esto? Primero el verbo, luego el objeto y por último la partícula. ¿Ok? En ese caso, una preposición o un adverbio. Ok, por ejemplo, si yo quiero decir lo siguiente, a ver, permítanme un momento. Por ejemplo, con el phrasal verb, a ver, permítame. Okay. Este, con el verbo phrasal verb, turn on. ¿Saben qué es turn on? Encender. Encender la televisión, encender el radio, etc. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. She turned on the red. Ella encendió la radio. ¿Cómo quedaría si lo separáramos? Siguiendo esta estructura. Sí. She. De radio. No, sí, turn Okay. de radio on. The radio. Okay, muy bien. Okay, perfecto. Bueno, aquí como tal tenemos el phrasal verb que está junto, pero pues también lo podemos separar poniendo primero el verbo y luego la preposición. She turned on the radio and she turned the radio on. El significado como tal de la oración es la misma. No cambia. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, excelente. Pues bueno, este fue el primer uso que tiene esto cuando estamos funcionando de esta manera. Verbo, partícula y objeto, que se cambia a verbo, objeto, partícula. ¿Ok? Otra parte que tiene esto es cuando tenemos la siguiente estructura. Esa es la que les acabo de mencionar. Fue la misma, ¿no? Verbo, objeto y partícula. Esta que vimos hace un momento. Pues básicamente nos indica que podemos cambiarlo de esta manera. Era el ejemplo que les puse. I took my clothes off. Aquí. I took off my clothes. Me quité la ropa. ¿Cómo quedaría cuando los juntamos? I took off my clothes. Ok, excelente. I took off my clothes. Que fue lo mismo que vimos en este ejemplo anterior. Ok, como tal, podemos ponerlo de ambas formas y pues el significado es el mismo. Ok. Estamos diciendo lo mismo, simplemente que lo más común cuando estamos hablando en la vida diaria, pues se utiliza más esta forma cuando separamos los phrasal verbs. Pero pues también esto no está incorrecto, es común decirlo. ¿Ok? Bueno, otra forma que tenemos para los que son separables es cuando tenemos esto, el verbo, un pronombre objeto y una partícula. ¿Recuerdan cuáles son los pronombres objeto? ¿Sí? No. Ahorita les muestro. ¿Sí? ¿Cuáles son?
Me, him, her, it, you, them. Ok, excelente, perfecto, muy bien. Pues bueno, como comenta su compañera, esos son los object pronouns. Ok, vamos a practicar un poquito con estos. Ok, recuerden que los object pronouns son aquellos pronombres que reciben la acción en una oración. Ok, y son los que mencionó su compañera. Ok, son estos. Okay, estos. Vamos a ponerlos de un ladito. Son los de la segunda columna. Me, you, he, her, it, us, and them. Muy bien, cuando estamos hablando sobre los pronombres objetos y los phrasal verbs, podemos realizar lo siguiente. Muy bien, únicamente cuando estamos hablando de este tipo de pronombres objeto, estos siempre van a ir en medio de los phrasal verbs. ¿Ok? Tal y como nos muestra en estos ejemplos. Put it on, I took them off. No podemos decir put on it and I took off them. ¿Ok? Porque pues son pronombres objeto y estos siempre tienen que ir en medio de esto. Vamos a retomar este ejemplo que vimos hace un momento de she turned already. A ver. Por ejemplo, este ejemplo que les puse de ella enciende la radio. Aquí como tal sí podemos separarlo porque pues estamos mencionando un objeto. Estamos mencionando el nombre del objeto. Sin embargo, si lo queremos cambiar a un pronombre objeto, ¿cuál creen que sería? De estos que tenemos aquí, ¿cuál creen que pondríamos? Me, you, he, her, it o us. Recuerden que el objeto aquí es the radio. The radio es me, you, he, her, it, us, or them. Muy bien. Perfecto. Entonces, si sabemos que the radio es it, ¿cómo quedaría la oración con el phrasal verb? She. Ok. Turn on it. It. She turned it on. Ok, como les comentaba, el pronombre objeto siempre tiene que quedar en medio cuando estamos utilizando un pronombre objeto. Ok, a diferencia de aquí, que aquí sí lo podemos poner de esta manera porque estamos mencionando el sustantivo. Sin embargo, cuando lo queremos cambiar a un objeto, perdón, a un pronombre objeto, lo tenemos que poner siempre en medio de el phrasal verb, el verbo y la preposición. ¿Queda claro? Yes, teacher. Yes. Ok. Vamos a ver otros ejemplos. Ok. Por ejemplo, podemos decir lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? A ver, permítanme. Por ejemplo, podemos decir con el phrasal verb take out. ¿Recuerdan que era take out? Esto. Aquí take out es sacar. ¿Okay? Pueden tomar nota. Take out significa sacar. Por ejemplo, sacar la basura, sacar la ropa, etc. Entonces, si aquí no lo estoy poniendo sin el pronombre objeto, únicamente estoy poniendo ¿qué? El sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en esta hora? He took out the trash. ¿Cuál sería el sustantivo en esta oración? ¿Alguna idea? Her.
El sustantivo. The trash. Muy bien, la basura. Muy bien, aquí como tal únicamente estoy poniendo el sustantivo como tal, la basura. Pero si yo lo quiero cambiar con un pronombre objeto, pondría it's. Entonces, si aquí nos damos cuenta que en el primer ejemplo lo estamos poniendo hasta el final. Sin embargo, cuando estamos utilizándolo con un pronombre, aquí it significa the trash. Lo tenemos que poner en medio. He took it out. Ok, otro ejemplo podría ser el phrasal verb pick up. ¿Recuerdan que era pick up? ¿Recoger? Recoger, muy bien. Entonces, cuando lo estoy utilizando únicamente con el sustantivo, ¿cuál es el sustantivo en esta oración? ¿Cuál es? The kids. The kids. Muy bien, los niños. The kids. Can you pick up the kids? ¿Puedes recoger a los niños? Muy bien, pero bueno, si yo quiero cambiar the kids, ¿cuál sería el pronombre objeto que utilizaría? The kids pasa a... Y nos ponemos en esta tablita. The kids. The kids, ¿cuál sería de estos? Sería they. Y they pasa a them. Them, perfecto. Entonces, bueno, si aquí sabemos que cuando lo estamos utilizando únicamente con sustantivo y lo queremos pasar a un pronombre objeto, pues pondríamos them. Y pues bueno, como la regla nos indica, cuando estamos utilizando un pronombre objeto, siempre tiene que ir en medio de pick up. ¿Hasta aquí me explico? ¿Vamos bien? Yes. Muy bien. Entonces, recuerden hasta ahora. Los transitivos que necesitan un objeto siempre pueden ser separables. ¿Ok? Les resumo esta parte. Cuando tenemos estas siguientes estructuras. Verbo, partícula, objeto. Verbo, objeto, partícula. O cuando son verbo con un pronombre objeto y una partícula. Pero cuando estamos utilizando un pronombre objeto, este siempre tiene que ir en medio del phrasal verb, ¿ok? No lo podemos poner jamás al final. A diferencia de estos dos primeros que vimos, que sí los podemos poner de ambas formas, ¿ok? Muy bien. Pues bueno, también los transitivos, como les comentaba, pueden ser verbos inseparables. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tenemos la siguiente estructura, verbo, partícula, puede que sea un objeto o un pronombre objeto, como en este ejemplo que tenemos aquí. ¿Alguien me puede ayudar a leer esto? ¿Cuál? Esto, los tres ejemplos que tenemos ahí. Oh. I'm looking for my case. I'm looking for them. I'm looking them for. Ok, excelente. Bueno, aquí como tal esos dos ejemplos que tenemos, recordemos que estamos viendo que ahora son inseparables transitivos. ¿Qué quiere decir? Que necesitan de un objeto. Pero aquí ya no podemos ponerlos de la forma que nosotros queramos. Tenemos que seguir esta regla. Verbo más partícula más objeto o un objeto pronombre. Bueno, yo puedo decir, I'm looking for my keys, o yo puedo decir, I'm looking for them. Pero a diferencia del anterior que les expliqué, el objeto pronombre no se puede poner en medio de esto. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí son inseparables. ¿Ok? Por ejemplo, este phrasal verb que estamos viendo acá, looking for. ¿Saben qué significa looking for? Buscar. Buscar, muy bien. Entonces, buscar como tal es un transitivo inseparable. Quiere decir que siempre tiene que ir de esta manera en todas nuestras oraciones. ¿Ok? Entonces, la primera manera, I'm looking for my keys, cuando estoy utilizándolo con un objeto, es correcta. Cuando lo estoy utilizando con un pronombre objeto, es correcta. Pero si lo quiero poner en medio del phrasal verb, está incorrecto. ¿Ok?
Sí, teacher. Ok. Vamos a ver otros ejemplos. Permítame. Por ejemplo, ¿recuerdan qué significaba come across? Come across. Esto se lo voy a poner acá. Este, come across. ¿Recuerdan qué significa? Significa encontrarse. Por ejemplo, si voy caminando por la calle and I came across Gemma, ¿ok? Voy caminando por la calle y me encontré a Gemma. Muy bien, bueno, este es otro ejemplo de un verbo que es transitivo, pero que es inseparable. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir esto. A ver, permítanme. I came across an interesting article yesterday. Ok, aquí como tal nos estamos dando cuenta que came across va junto. Y pues podemos poner lo siguiente. ¿Cuál sería el sustantivo en esta oración? An interesting article. Excelente. Perfecto, muy bien. Como menciona su compañero, an interesting article es el sustantivo. Bueno, esta oración, perdón, este sustantivo, an interesting article, ¿con qué pronombre objeto lo puedo cambiar? Estamos hablando de una objeto. Cosa, ¿con qué la...? Sí. Con it. Con it, muy bien. Perfecto, y nuestra oración quedaría de la siguiente manera. I came across it yesterday. Aquí como tal, el it, pues está siendo representado por an interesting article, ¿ok? Y pues si nos damos cuenta, igual aquí lo estamos poniendo de esta manera. Punto. El phrasal verb no se separa. Por ejemplo, pero si lo queremos poner de la siguiente manera. I came it across. ¿Está correcto o incorrecto? ¿Qué piensa? ¿Correcto o incorrecto? Correcto, ¿no? Ok, el primero es correcto. El segundo es correcto. ¿El tercero es correcto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esta parte? I come across it, ¿no? Ok, I came across it. Cuando lo ponemos de esta manera es incorrecto. ¿Por qué? Porque si regresamos a esta parte, nos indica que la primera forma está bien cuando lo ponemos con un sustantivo o cuando lo ponemos con un objeto o pronombre. Siempre van al final, pero el phrasal verb jamás se separa. ¿Ok? Si nos damos cuenta. A diferencia, si lo queremos poner en medio de ambos verbos, es imposible. Lo mismo con este objeto. Came across es un phrasal verb que no se puede separar, pero que puedes tener un objeto. ¿Me explico? Yes, teacher. Yes. Ok, vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro. Por ejemplo, esto. ¿Recuerdan qué significaba get over? Lo vimos con... Estuvimos viendo la parte de gets. Aquí tenemos el phrasal verb. Superar. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué dice la oración? It took him a long time to get over the flu. Le tomó
mucho tiempo superar la gripa. ¿Ok? Entonces, aquí como tal, el phrasal verb es get over, superar. Pues bueno, ¿cuál sería el sustantivo en esta oración? It took him a long time to get over the flu. ¿Cuál sería el sustantivo? Es sería the flu. The flu, perfecto, muy bien. Aquí como tal, the flu es el objeto, ¿ok? Bueno, o el pronombre, si lo vemos de esta manera. ¿Con qué objeto o pronombre podemos reemplazar the flu? Con ¿con qué lo reemplazaríamos? Con it, ¿ok? It took him a long time to get over it. Muy bien, pues bueno, aquí como tal les comento que it está siendo reemplazado con the flu, ¿ok? Significa lo mismo. Y pues bueno, si retomamos el phrasal verb que va a ser get over es otro phrasal verb que no se puede separar. Entonces yo no puedo decir esto. Ok, yo no puedo decir esto. It took him a long time to get it over. Ok. De estas dos maneras, de la primera y la segunda es correcto. Ok, pero la tercera es incorrecta. Ok, porque get over es un phrasal verb que no se puede separar. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes, teacher. Sí, los demás, ¿vamos bien? Yes. Ok, vamos a hacer un ejercicio entonces. Ok, permítanme. Les voy a compartir. Ok. Vamos a checar. Esto. Vamos a hacer cuatro ejercicios. Esto se los comparto. ¿Por exercise? Sí, ahorita se los comparto. Estos cuatro que tenemos aquí en la pantalla, ¿los pueden ver? Yes. Sí, bueno, aquí nos dice, elige la oración correcta. Y pues tenemos estos cuatro phrasal verbs que pues acabamos de ver. Turn off, pick up, put on, and take out. Vamos a elegir cuál es la manera correcta de decirlos, ¿ok? Recuerden si es separable o inseparable. Y pues solo es elegir una de estas dos, la A o la B. ¿De acuerdo? Yes. Muy bien, pueden comenzar y ahorita revisamos. Si tienen preguntas, me dicen.
¿Listos? Can we check? Yes, teacher. Okay. Okay, so let's check a number one. What do you write on number one? What do you choose? ¿Qué pusimos? A or B? Number one, I put A. A. Okay, ¿por qué pusimos la letra A? ¿Es un transitivo? Transitivo, ok. ¿Alguna otra respuesta posible que tengan? Lo que les acabo de explicar, ¿qué les expliqué? Bueno, aquí está la respuesta. Aquí nos dice que la respuesta correcta es la letra B. ¿Por qué? Ahorita se los explico. Bueno, aquí nos dice que la respuesta correcta es la letra B porque cuando estamos utilizando un phrasal verb que es separable con un pronombre, un objeto pronombre como en este caso it's, el pronombre siempre debe ir en medio del verbo y la partícula. ¿Recuerdan esto? Yes. ¿Sí? Muy bien, entonces, el número dos, ¿cómo quedaría el número dos? ¿A? A, ok. ¿Por qué pondríamos A en este caso? ¿Alguien me explica? Porque recordamos que sí se puede separar. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, en la letra, perdón, el número dos es la letra A. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que es similar al primer ejemplo. ¿Ok? El pronombre them. Aquí estamos utilizando them. Entonces, tiene que ir colocado entre el verbo y la partícula. Ok, entonces, de manera general, recuerden, que cuando estén utilizando un pronombre objeto, por ejemplo, me, her, you, etc., este siempre tiene que ir en medio del phrasal verb. ¿Ok? Muy bien, la número tres. ¿Cuál eligieron? A o B. B. Ok, ¿por qué pondríamos B? Porque no se pueden separar. Ahora sí, de acuerdo a lo que ha explicado. Ok. Muy bien, vamos a ver la respuesta. Bueno, en este caso, la respuesta es la letra A. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí se pueden separar y otros no, si recordamos los que les expliqué. ¿Ok? Como en este caso, si recordamos esta parte de la imagen, aquí. ¿Recuerdan esto? Put it on. I took him off. ¿Me explico? Bueno, en este caso, aquí pues sí lo podemos separar. ¿Ok? Put it on. Es lo mismo, ¿no? Siempre tiene que ir colocado en medio del phrasal verb. ¿Ok? Tal y como está acá. Y por último, take out. ¿Cuál sería la respuesta? Letter B. Letter B. ¿Por qué sería letter B? Porque no se puede separar el pronombre. Ok, no se puede separar el pronombre. Ok, pero si aquí estamos utilizando un objeto pronombre, ¿cuál es el objeto pronombre en esta oración? No, sí, entonces sería la key. Ok, pero ¿cuál es el objeto pronombre? En la oración. El pronombre sería out. Out. It's. Muy bien. Recuerde que el phrasal verb es de dos partes. Took, out. Tal y como lo muestra aquí. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, cuando estamos utilizando un objeto pronombre, puede ser cualquiera de estos, a ver. De estos, los de la segunda línea. Cuando estemos utilizando alguno de estos en nuestras oraciones, estos no se pueden poner al final. Siempre tenemos que ponerlos en medio del verbo. ¿Me explico? Yes, teacher. Ok, ¿los demás estamos claros?
llama Mariana. Yes, teacher. Bueno, un poco confuso, pero. A ver, vamos a hacer uno más para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, con este. Con este de give back. Give back es devolver. ¿Cuál creen que sería la respuesta acá? ¿A o B? ¿Cuál creen que sería la respuesta? ¿A o B? B. B. ¿Por qué pondríamos B? Porque el no se puede separar. Ok. Bueno, lo que les comenté hace un momento. Aquí lo primero que hay que hacer cuando vamos a hacer este tipo de oraciones es identificar si tenemos un objeto pronombre. Ok. Entonces, en estas dos oraciones tenemos un objeto pronombre. Yes or no. ¿Sí? ¿Tenemos alguno de estos que les mostré hace un momento? Ah, yes. Sí, tenemos el. ¿Cuál tenemos? Ay. Tenemos it's. ¿Ok? Wait. Entonces, ¿cuál es la regla que nos indica cuando estamos utilizando un objeto pronombre? Lo que les mencioné. Este Separar. debe de Ese ir tiene que para separar, ¿no? en medio, ¿ok? Siempre va a ir en medio cuando tenemos un objeto pronombre. ¿Me explico? Ah, ya. Yeah. Es equivalente letter A, ¿no? ¿Perdón? La correcta es letter Ok, la letra correcta es la letra A. Entonces, para que quede un poquito más claro, siempre primero el primer paso es identificar si tenemos un objeto pronombre en nuestras oraciones. Una vez que identifiquemos si tenemos el objeto pronombre, pues vamos a saber cuál va a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque pues este siempre debe ir en medio del verbo y en medio de la partícula. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, muy bien. Pues bueno, son las 8:30. Si les parece, hasta aquí paramos el día de hoy y continuamos el día de mañana. ¿Les parece? Okay, thank you. Ok, guys. So if you don't have any more questions, that'll be it for today, and I'll see you tomorrow. Is See you. that okay? See you See tomorrow. you. Bye bye. Thank you so Have a much. nice day. Thank you. Thank you, Mariana.